Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surco Max y las mezclas sólidas Chacarero, con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, un dólar de cada cuatro de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo. Obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bienvenidos, esto es Agenda Precit, mi nombre es Vicky Capiello. Arrancamos una semana en tema de ganadería y nos encontramos hoy para seguir hablando de este mismo tema. Queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: Anco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfort, Telecom. Hoy nos acompaña Albor y los medios Bichos de Campo, Continental y la Red Rural. Vamos a hablar un poco de tema de ganadería y ambiente. Para ello nos acompaña Juan Matera, del INTA. Y más específicamente va a estar hablando de especies forrajeras, justamente elección de diferentes especies, cómo también impacta la elección de la especie forrajera en la emisión de gases en efecto invernadero, que esto obviamente tiene relación con el medio ambiente. Vamos a escuchar a ver qué nos dice sobre este tema. Adelante. Buenos días, mi nombre es Juan Matera. Soy ingeniero agrónomo y soy investigador en el INTA Pergamino. Estoy dentro del grupo de investigación de bovinos en INTA Pergamino, desarrollando líneas de trabajo dentro de un equipo que trabajamos en producción y utilización de forrajes en términos generales, y bueno, vamos llevando a cabo experiencias relacionadas a esta temática. Dentro de INTA Pergamino, por la zona y por la región, trabajamos en lo que tiene que ver con sistemas integrados entre agricultura y ganadería, así que bueno, un poco tenemos esa línea de investigación, dentro de lo cual hemos realizado en los últimos años la experiencia de los cultivos de cobertura bajo pastoreo. Bien, sí, la mezcla que nosotros planteamos, bueno, está bueno comentar que fue una mezcla, ¿no? No elegimos una sola especie, pensando en que distintos grupos, distintas especies con características diferentes, están aportando distintos servicios ecosistémicos al sistema. Entonces, en este caso lo que planteamos fue tener las gramíneas, tener el grupo de leguminosas y tener también crucíferas, y bueno, presentando, aportando cada una de ellas una función diferente dentro de este cultivo de cobertura, esta mezcla. En el caso de la gramínea, bueno, conocemos las características de la gramínea en cuanto a mejorar la estructuración del suelo por su tipo de raíces en cabellera y el aporte de carbono, así que bueno, la gramínea elegida fue raigrasa anual, y lo elegimos, bueno, también
tomando en cuenta sus cualidades forrajeras. Es una gramínea que se destaca por una elevada calidad en cuanto a digestibilidad, en cuanto a relación, lo que tiene que ver proteína y carbohidratos. Entonces, bueno, presenta muy buenas aptitudes forrajeras. En el caso de la leguminosa, bueno, trabajamos con la leguminosa Combicia En este caso, el aporte de la leguminosa, particularmente de la vicia, lo pensamos en cuanto a la fijación biológica de nitrógeno. Entonces, que pueda estar aportando durante esta estación de otoño, invierno, inicio de primavera, lo que tiene que ver con la fijación biológica de nitrógeno a través de la asociación con los simbiontes en las raíces. Y bueno, y en el caso de la crucífera elegida fue nabo forrajero. En este caso, bueno, el nabo que elegimos tiene un sistema de profundización del suelo, una raíz pivotante, y esto permite dar el servicio de descompactación del suelo. Entonces, esta combinación de especies nos aportan forraje y a la vez aportan otros servicios ecosistémicos. En relación, bueno, un poco responde las dos preguntas, ¿no? Pero también al sistema, si uno lo mira como sistema y pensando que hay un cultivo agrícola antes y un cultivo agrícola posterior, estas especies dentro del cultivo de cobertura están aportando estos beneficios, ¿no? A la secuencia, a la rotación que estamos planteando. Entonces, tenemos el beneficio de aportar nitrógeno al sistema, tenemos el beneficio de mejorar la estructura del suelo y tenemos el beneficio de la descompactación. Digamos, en esta experiencia, lo que nosotros nos planteamos fue una experiencia durante 4 años, durante 4 ciclos consecutivos que se realizó el cultivo de cobertura y en el último año medimos metano entérico. La medición de metano entérico, bueno, es una medición laboriosa donde nos asociamos junto con equipos de investigación de INTA Castelar y de la UTN, que ya lo vienen realizando y son referentes en este tipo de mediciones. Donde, bueno, lo que se hace es a los animales, a alguno de los novillos, se les pone un cabezal donde en ese cabezal hay unas válvulas cerca de las fosas nasales de los animales que permiten ir colectando la emisión de metano entérico por animal. Esto está asociado también con un marcador que es el hexafluoruro, donde nos permite cuantificar cuánto metano emite cada animal dentro de este sistema dentro de este recurso forrajero, ¿no? Que era la novedad, ver, bueno, en un cultivo de cobertura, bajo pastoreo, cuánto estaban emitiendo. Y bueno, lo que nos encontramos es que la emisión evaluada de esta manera de los animales consumiendo el cultivo de cobertura fue relativamente baja en relación a lo que son los estándares, ¿no? Entonces uno tiene el inventario nacional de gases de efecto invernadero y los valores que se usan como referencia para pastoreo. Bueno, vimos lo que encontramos es que, bueno, en este recurso puntualmente fue menor la emisión. Entonces está bueno porque nos estaría hablando de un menor impacto ambiental asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero pastoreando este recurso forrajero. Y eso, ¿cómo lo explicamos? Bueno, lo explicamos por una muy elevada digestibilidad del recurso forrajero pastoreado, y es sabido que una mayor digestibilidad impacta positivamente en una menor emisión. Entonces, bueno, lo asociamos por esa vía, esta menor emisión en comparación con los estándares, ¿no? Así que bueno, también está bueno porque generamos un dato a nivel nacional que puede, cuando no hay datos, se aplica al estándar. En este caso, que hay un dato y es menor que el estándar, nos favorece, porque bueno, estamos considerando un valor real y emitimos menos, ¿no? O emitieron los animales, mejor dicho. En principio, nosotros lo que comparamos fueron dos sistemas. Los dos tenían el mismo cultivo de cobertura con estas especies que menciono, que ya. Bueno, dentro de esta experiencia también participa la doctora Silvina Restovich, que ya viene trabajando con cultivos de cobertura y evaluando los efectos positivos dentro del sistema, que tienen que ver con estas cuestiones que charlábamos, y eso ya
Está bastante, tienen una cantidad de años donde lo han demostrado y bueno, ya está corroborado, digamos, eso. Ahora bien, lo que nosotros comparamos puntualmente en esta experiencia es decir, bueno, ¿qué pasa con el pastoreo? Si pastoreo, ¿sigo manteniendo esos beneficios del cultivo de cobertura? Bueno, entonces miramos a los 3 años de la experiencia, se evaluaron las reservas de carbono orgánico, las reservas de nitrógeno orgánico, y lo que se halló es que no disminuyó en comparación al cultivo de cobertura que no había sido pastoreado. Eran iguales. Entonces, eso es positivo porque mantuvimos en este plazo intermedio del tercer año, después de estar pastoreando el cultivo de cobertura, se mantuvo tanto el carbono orgánico como el nitrógeno orgánico comparado con el cultivo de cobertura que no había sido pastoreado. Si bien en el caso del pastoreado uno se está llevando con el animal parte de la biomasa que se va produciendo con el cultivo de cobertura como forraje, pero bueno, también hay una devolución por parte de heces y orina. Entonces, de alguna manera cambia cómo es la circulación y esto impactó en que, bueno, que no hubo diferencias. Lo que sí encontramos diferencias fue en el caso del fósforo, que en el cultivo de cobertura pastoreado incrementó el fósforo total y eso estuvo asociado en el estrato superior del suelo. Vale aclarar, nosotros medimos hasta 30 centímetros en 4 estratos y solo en el estrato superior hubo diferencias con un mayor fósforo total y fósforo mineral en el estrato superior. Y esto lo explicamos o lo asociamos con el tema justamente de heces y orina, con la recirculación de nutrientes que hay con el ganado de alguna manera, porque no es que el ganado aumenta el fósforo, el hecho que haya ganado, pero de alguna manera las plantas están extrayendo, el animal lo consume y lo deposita con heces en superficie. Entonces cambia la distribución y eso aumentó significativamente el nivel de fósforo en superficie. En relación a las ganancias de peso, lo que hallamos en esta experiencia, en los 4 años de evaluación del cultivo de cobertura pastoreado, todos los ciclos de pastoreo estuvieron arriba del kilo diario de aumento de peso vivo por los novillos. Esto es muy bueno si uno lo compara con otras requeridas pastoriles, porque bueno, en este caso fue completamente pastoril. Se logran también este tipo de ganancias de peso. Quizás en este caso fue un poquito superior, asociado que, por ejemplo, no sé, un verdeo de invierno de raigras anual se lo pastorea más intensamente. Es decir, se lo come todo y eso puede disminuir un poco la calidad del recurso forrajero consumido porque cambia el enfoque, digamos, en un planteo tradicional donde uno tiene un verdeo de invierno, uno busca maximizar la eficiencia del pastoreo, lograr 90% de eficiencia de uso del recurso forrajero. En este caso, el planteo de cultivo de cobertura pastoreado fue diferente. Nosotros manejamos una eficiencia de utilización del 65%, es decir, una eficiencia intermedia. Y esto puede impactar positivamente en la calidad del forraje porque el animal puede elegir más. Entonces, si bien el forraje tiene una calidad, el animal puede elegir el bocado y elegir aquellos componentes que representen más proporción de hoja, las especies que tienen en ese momento que los animales están pastoreando una mayor calidad y eso impacta, esa selectividad impacta positivamente en las ganancias de peso y por eso explicamos que fueron tan altas. No es que cambió. Digamos, uno lo podría lograr también en la recría, pero tradicional sobre un verde de invierno, pero a veces nos pasa esto de que no permitimos tanta selectividad, entonces bueno, se llega al kilo, pero bueno, acá en este caso se llegó al kilo 200, kilo 300, entonces bueno, puede estar explicado por ahí. Esa es digamos, la razón que nosotros encontramos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la parte económica, bueno, eso está bajo análisis de todo el ciclo completo ahora de los 4 años. Estamos avanzando en el análisis económico de esto, pero sí análisis preliminares que se han hecho han dado que los márgenes brutos de la producción de carne lograda fueron positivos y lograron cubrir
los costos del cultivo de cobertura, porque a veces uno se encuentra con que el cultivo de cobertura representa un costo para el productor y bueno, eso a veces puede ser alguna limitante para su adopción. Bueno, se cubre e incluso deja un margen bruto positivo. Así que bueno, eso sí, los resultados preliminares que hemos hecho lo mostraban, porque bueno, se lograban producciones de carne de alrededor de por lo menos 300 kilos en cada uno de los años, asociado a estas ganancias de peso y con cargas intermedias, cargas buenas, si bien el periodo de pastoreo no es tan largo, pero bueno, está relacionado con las cargas relativamente intermedia alta y muy buenas ganancias de peso. Bueno, y mencionar que aquí en Interpergamino, el grupo de bovinos, estamos a disposición para consultas que puedan surgir para producción y utilización de forraje en general. Somos varios profesionales que trabajamos en distintas especies, en distintos recursos forrajeros, así que bueno, eso estamos a disposición del productor y de asesores y personas que puedan estar interesadas. Y también quizás a veces hemos recibido consultas acerca de esta experiencia para compartir e intercambiar resultados, porque bueno, es una práctica que muchos productores vienen adoptando, vienen probando, vienen haciendo algunas pruebas y quieren compartir resultados o discutir acerca de los mismos. Bueno, estamos a disposición para conversar y también nos interesa a nosotros porque esto nos va abriendo distintas posibilidades y es algo relativamente nuevo, entonces nos enriquece a todos. Una cuestión para mencionar en el caso de los cultivos de cobertura bajo pastoreo, cuando incluyen vicia villosa, bueno, nosotros el planteo lo hicimos para que sea pastorado antes de que la vicia entre en estado reproductivo, porque ahí puede ocasionar, se han reportado algunos casos de toxicidad. Entonces, cabe destacar que en esta experiencia la vicia no estaba en floración porque el cultivo de cobertura se cortaba antes, el ciclo se secaba para poder entrar con la siembra del cultivo agrícola. Y bueno, en relación a esto de poder compartir o intercambiar experiencias, les dejo mi correo electrónico, es matera con doble t, punto juan, arroba, inta, punto gov, con b larga, punto ar. Bueno, vamos a cambiar ahora de dónde veníamos hablando, nos vamos a meter en otro tema. Vamos a estar hablando en cosecha de trigo, más que nada puesta a punto de la maquinaria para la cosecha de trigo. Para ello nos acompaña Santiago Thorn, que viene casi siempre, es un invitado estrella de aquí de Agenda Precid y es de la empresa Mecatech. Vamos a escuchar a ver qué recomendaciones nos da para nuestra cosecha. Adelante. Bueno, yo soy Santiago Thorn, soy ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrarias y trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata hace 10 años como profesor adjunto en el área de mecanización agrícola y además hace un año y medio fundé una agroconsultora especializada en mecanización agrícola que se llama Mecatec y que, bueno, en la que hoy formamos parte más de 10 personas, 12 personas profesionales o casi profesionales, algunos que están terminando la universidad, y que bueno, tenemos cuatro focos fundamentales, que uno es capacitación del personal, otro es servicio técnico de poner a punto diferentes equipos, otro es cálculo de costo operativo y la otra parte es la ayuda a la inversión. De cuando vas a hacer una inversión, bueno, te damos una mano y te recomendamos por dónde ir. Así que un poco eso es lo que estoy haciendo actualmente. El cultivo de trigo o el de cebada, ¿sí? Que son dos cultivos que se cosechan en el mismo tiempo, tal vez la cebada un poquito antes, pero depende de la zona. Se caracterizan generalmente por tener una mayor cantidad de pérdidas producidas por separación y por limpieza, ¿sí? Por rotor y por el sistema de limpieza. Respecto a otros cultivos, ¿sí? Por ejemplo, para que tengas una idea, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires las pérdidas están en 80-85%. O sea, ocurren por pérdidas por cola, que se llama, o sea, por zaranda y por rotor, y el resto, el 15%, es pérdida por cabezal. Salvo una situación de una cebada volcada, de un trigo revolcado, además, las pérdidas por cabezal son muy bajas. Generalmente los cabezales que se usan actualmente, que son para trigo y soja, están en buen estado, terminaron la soja en buen estado, muy fácilmente van a poder cortar los tallos con las espigas y generar poca pérdida, ¿sí? Entonces,
todo el volumen de material que ingresa a la máquina es el que va a generar la mayor cantidad de pérdidas por cola, ¿sí? La soja justamente es como el ejemplo opuesto, porque tiene una forma de cosechar, que vos cosechás toda la planta, que tenés la primer vaina muy abajo, entonces tenés que ir con el cabezal bien abajo, movés la planta, generás mucho desgrane, 70-80% de las pérdidas ocurren por cabezal, y después la cantidad de material, salvo una soja de muy alto rendimiento, la cantidad de material que ingresa a la máquina no es tan alta, o si es alta, se trilla muy fácil, se separa muy fácil la vaina el grano de la vaina y todo lo que es material no grano o paja que se llama, puede salir tranquilamente sin generar muchas pérdidas por cola. La verdad que son muy bajas las pérdidas por cola en soja. En cambio, en trigo y en cebada, si es muy agresivo con el sistema de trilla o la configuración del sistema de trilla, lo que estamos haciendo es generar una rotura excesiva de la paja y de la espiga, ¿sí? Entonces, cuando se genera esa rotura excesiva, mucho material va a colar por el sistema de trilla y va a ir al sistema de limpieza, generalmente se sobrecarga el sistema de limpieza. En el afán de querer sacar, de querer limpiar el grano, se aumentan las revoluciones de los ventiladores para poder sacar más grano, y muchas veces hay pérdidas justamente por que no se llega a colar, porque pasa demasiado rápido el grano y la granza por el sistema de limpieza no llega a colarse, no le da tiempo, y además con un alto nivel de viento lo saca por la cola, ¿sí? Entonces, muchas veces se recomienda abrir más la zaranda superior y la zaranda inferior para que el colado ocurra antes y ahí sí ajustar con mayor nivel de viento como para regular, encontrar ese equilibrio. Pero antes de solucionar ese problema, o sea, primero, antes de hacer esa acción, lo que hay que hacer es trabajar en el sistema de trilla. Tener un sistema de trilla bien progresivo, que el primer cóncavo te genere la trilla más suave porque el material está más seco, y después se puede aumentar un poco la agresividad. Las configuraciones pueden ser muy variables, puede ser al revés también, pero lo que sí hay que lograr es que la menor cantidad de rotura posible del material no grano, o sea, que de la paja, los pedazos de paja no se transformen en grasa, ¿sí? Que esos pedazos de paja se mantengan lo más entero posible y que vayan hacia el sistema de separación y que el sistema de separación lo traslade hacia atrás y que permita también el colado de los granos. Para que tengas una idea, el 80-85% del colado y de la trilla del colado de los granos ocurre en la parte de trilla de la máquina axial, por ejemplo, y el resto ocurre en la parte de separación. O sea, no tenemos que olvidar que una parte importante de los granos tiene que colar por la parte de separación. Entonces, bueno, eso no ocurre con otros cultivos. Sí con cebada, sí con trigo. Con cebada hay que tener mucho cuidado por el pelado. Si sos muy agresivo con la trilla, podés pelar el grano, como es un grano vestido, y ese pelado lo que genera es una pérdida de calidad comercial, porque después si se va a hacer la malta, no germina, o germina diferente a las otras semillas, y te puede generar un problema de primero, hasta de descarte de tu mercadería, que pase a otra categoría que no sea cervecera. Nosotros hemos medido pérdidas promedio en gran parte de Argentina. Los promedios son un poco, hay que tomarlos con pinzas porque son muy variables, pero lo que sí rondan entre los 100 y los 140, 150 kilos. Anda ahí, los promedios salen en 140 kilos, pero los desvíos andan entre 80 y 150 kilos. O sea, es muy variable. Y hay, digamos, outlier o casos donde hemos medido 600, 700, 800 kilos de pérdida y más también, ¿sí? Esos niveles de pérdida ocurren, como les decía, generalmente por la cola de la máquina, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el ajuste de la máquina, la reducción es bastante grande. Entonces, por ejemplo, vamos a tener como pérdida aceptable, si el cultivo está en buen estado, una pérdida menor a 60 kilos por hectárea. Ese es un valor que hoy se puede obtener muy fácil con trigos de 5, 6, 7, 8 mil kilos por hectárea. Cuando el trigo o la cebada rinde menos, que hay menos material que entra a la máquina, hay un aumento en la velocidad, o dimensionar la máquina para una menor cantidad de volumen de rastrojo, de volumen de grano y material no grano, ayuda a que toda la máquina trabaje también más cargada. Hay que encontrar el equilibrio entre lo que la máquina trabaje. No del todo vacía, ni muy sobrecargada. Por eso se utiliza el índice de alimentación como referencia, que es un valor que está en el monitor de la máquina
y que vos a partir de las mediciones de pérdida decís, bueno, si con este índice de alimentación, el índice de alimentación interno, que es la capacidad de procesamiento que tiene la máquina de grano, ¿no? Yo logro, a esta velocidad determinada, logro una pérdida menor a 60 kilos, bueno, ok, dejo configurada la máquina así, y si veo que por ahí me aumenta el rendimiento y me aumenta la cantidad de material que va a ingresar a la máquina, se puede bajar la velocidad o se puede usar los automatismos que tenga la cosechadora que va a bajar la velocidad de avance, o al revés, si disminuye el rendimiento, aumenta la velocidad de avance para mantener ese índice de alimentación, que sería mantenerlo lo más continuo posible para que las pérdidas estén por debajo de los 60 kilos. Esas pérdidas totales generalmente son, como te decía, 5 o 6 kilos por cabezal y el resto son pérdidas por cuerpo. Antes de ponerte a tirar un aro o utilizar una técnica de medición, lo primero que hay que hacer es llegar al campo, vamos a controlar una cosecha, hay que ver cómo fueron las pasadas anteriores de la cosechadora, cómo está haciendo el corte, si la altura está bien, si no está dejando espigas, cómo está desparramando el residuo, que después, bueno, va a poder complicar alguna siembra posterior. Hay muchas cosas antes de ponerte a medir pérdida. Y enseguida hay como algunos indicadores que vos podés ver, bueno, si está haciendo las cosas más o menos bien o mal. Por ejemplo, si te pones en la cola de la máquina y ves que hay mucha cantidad de grano, generalmente vos encontrás todo lo que es pérdida por rotor, lo podés, o también por zarandeo, lo podés encontrar ahí en el medio, ¿sí? Todo pérdida por cola, entonces ahí ya con un simple ajuste podés mejorarlo, ¿sí? Pero entonces primero hay que entender cómo está trabajando la máquina y hacer algún ajuste de qué sé yo, altura de corte, velocidad y demás, antes de ponerte a medir. Después la medición es fundamental, porque si vos querés regular, como te decía, un índice de alimentación o querés regular un sensor de pérdida, necesitas medirlo. Y forma de medir hay muchas. Está la técnica del aro ciego que se promovió el INTA mucho tiempo, que es tirar cuatro aros, uno en el centro de la máquina y los otros tres desparramados en el ancho del cabezal, entre el cabezal y antes que pase la cola de la máquina. Entonces, una vez que pasa la máquina, lo que te queda por encima de los aros son las pérdidas por cola y lo que te queda por debajo son las pérdidas por cabezal. Juntás los granos, los pesás, no hay que contarlos, hay que pesarlos. Y los gramos que vos juntaste de grano, los multiplicás por 10 y te da los kilos por hectárea de manera directa, ¿sí? Es más probable entonces encontrar granos en los que están encima de los aros, la parte de la arriba del aro ciego. Y después, si no, puede haber otras metodologías que podés medir pérdidas totales. Pasó la máquina y medís pérdidas totales. O también podés utilizar otras metodologías que es parando la máquina y retrocediendo un poco para medir lo que es cabezal y después medir lo que es cola. Hay muchas formas, ¿sí? Lo importante es medir y encontrar una metodología que permita al operario o al contratista no perder mucho tiempo y sí rápidamente poder saber qué nivel de pérdida está teniendo. Algo que nosotros como consultora estamos trabajando y que ya desarrollamos y que ya existe en otras partes del mundo son los medidores de pérdidas remotos, que son medidores que se colocan, aros o lanzabandejas que se colocan en la panza de la máquina y en el cabezal y que de manera remota, con una aplicación o con un control remoto, podés largar los aros. Entonces, de esta manera no te acercás a la máquina, tenés mucho menos riesgo y podés hacer muchas mediciones rápidamente sin necesidad de parar la máquina. Entonces, independientemente de la metodología, de la técnica de medición, lo importante es saber cómo estamos trabajando para poder mejorar. Siempre la frase trillada es, lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, la medición sea cual sea, si es con la del aro ciego, tengan cuidado, no se acerquen demasiado, porque al estar al lado de la máquina te puede llegar a tener un accidente, ¿sí? Pero de la metodología es la que te da un valor un poco más preciso para poder separar pérdidas por cabezal y por cuerpo. Bien, y así cerramos este episodio de Agenda Precid. Queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda, Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Y hoy nos acompaña Albor y los medios Pichos de Campo Continental y la Red Rural. Les mando un beso enorme, nos encontramos el viernes para arrancar el fin de semana y continuar hablando de ganadería. Adiós. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí.
Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surco Max y las mezclas sólidas Chacarero, con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, un dólar de cada cuatro de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo. Obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.